6 de la mañana con 51 minutos, como ya se lo habíamos anunciado, vamos a conocer qué se está viviendo acerca del hundimiento de la zona 6 de Villanueva. Para ello, vamos a enlazarnos directamente con la periodista Rosemary Ávila para que nos cuente qué ha pasado en las últimas horas en Villanueva. Gracias, Michelle. Buenos días. Y te comento que efectivamente nosotros estamos ubicados en la calzada Concepción, zona 6 de Villanueva, en donde el paso aún es limitado. Autoridades aún se encuentran en este punto. Se espera que durante los próximos minutos se inicie un análisis. Recordemos que antier, específicamente en horas de la noche, se suspendieron las labores de búsqueda. Esto a consecuencia de los constantes derrumbes que se registraron. Anoche se presentó una lluvia bastante fuerte en el territorio nacional. Esto podría poner en riesgo a las personas que estaban laborando y es por eso que generalmente cuando esto ocurre las labores cesan de igual manera para prevenir algún incidente trágico o complicar la situación acá en los hundimientos. En este sentido, aún observamos presencia tanto del Ejército de Guatemala, de la Conred, cuerpos de socorro, entre otros, y quiero comentarles que integrantes del Ministerio de Comunicaciones estarían realizando un análisis en conjunto con las instituciones anteriormente mencionadas para verificar ¿cómo es que se destinarán los trabajos durante los próximos días? Incluso se tiene acá aún cierta maquinaria para analizar una rampa que se había dicho que sería la adecuada para extraer el vehículo que aparentemente fue detectado por un radar en este caso. Y pues se determina que después de construir la rampa se elaborarían algunos túneles y así llegar hasta el lugar en donde se encuentra este automóvil, aproximadamente a 15 metros a profundidad de la base de este hundimiento. Sin embargo, son parte de los detalles, aún está en análisis. Se van a estar reuniendo a eso de las 7 de la mañana para tomar una decisión y establecer desde dónde iniciará la creación de este método para llegar hasta el vehículo desaparecido y así verificar si ahí se encuentran las dos personas que se movilizaban en el. Recordemos que se trata de una madre y su hija que desaparecieron el pasado sábado cuando el automóvil cayó en este agujero que se formó en la zona 6 de Villanueva a eso de las 5 horas con 25 minutos. Sin embargo, es el panorama que podemos mostrarles hasta este momento. Las restricciones, recordemos que son más fuertes desde ayer porque el objetivo es que no exista ningún tipo de vibración en el lugar y así continuar con los trabajos de búsqueda y rescate. Rosemary Ávila, sabemos que estas 72 horas, por supuesto, han concluido. Sin embargo, ya las autoridades, como tú lo mencionabas, pues seguirán en esas labores de búsqueda. Sin embargo, también conocemos que las esperanzas de vida pues empiezan a desvanecer. Sin embargo, ¿en qué momento se prevé que se reanuden pues estas operaciones de búsqueda? Así es, Michelle, quiero comentarte que efectivamente pasaron las 72 horas, las autoridades informaron que los trabajos van a continuar, la búsqueda ahora toma un nuevo rumbo. Recordemos que se había iniciado por sustraer la tierra de forma vertical, sin embargo, como ya habíamos observado los constantes derrumbes, se determinó que no es la manera adecuada, se pone en riesgo tanto al personal como la operación o la técnica que están utilizando. Es así como se decide aplicar esta rampa que iniciará a realizarse durante las próximas horas. Hasta el momento no se sabe con exactitud en qué momento se iniciarán los trabajos porque se estarán reuniendo preliminarmente para determinar desde qué punto se iniciará esta rampa, desde qué dirección y hacia dónde para ubicar de forma más
rápida y sencilla este automotor que desapareció. Además de la rampa, como te mencionaba, pues construirán algunos túneles y de esta forma van a sustraer el automóvil. Sin embargo, es algo que está en análisis, aún en estudio, tanto serán autoridades de Conred como de los bomberos, la comuna Villanovana y el Ministerio de Comunicaciones, un grupo bastante completo para hacerlo de la mejor manera y evitar cualquier suceso, cualquier complicación acá en este lugar. Ellos pues estarán informando durante las próximas horas cómo es que van a estar laborando en el sitio, y esa información nosotros la vamos a estar trasladando, por supuesto, a través de nuestros enlaces y esta transmisión que estamos realizando desde el municipio de Villanueva. Compañeros, es el panorama bastante desolador. Hasta esta hora la familia de las desaparecidas pues no se encuentra en este lugar, ellos están en el albergue, se espera que en los próximos minutos se hagan presentes, porque como ellos indicaron, no piensan retirarse hasta que les entreguen a sus seres queridos. Rosemary, por último, sabemos que el ejército de Guatemala pues ha enviado un equipo especial. ¿Qué indicios tenemos acerca de ese vehículo que se encuentra atrapado en este agujero? Y por supuesto, estamos visualizando que hay un clima bastante favorable para que pues se reanuden este tipo de actividades. Así es, y es que aunque durante la noche se registraron una serie de precipitaciones, la mañana de este miércoles se encuentra bastante despejada. Quiero comentarte que ayer el ejército de Guatemala, en conjunto con integrantes de la comuna Villanovana, participaron en esta detección que se realizó por medio de un sondeo electrónico, con el cual pues se generó un mapa de contorno de estos dos agujeros que se encuentran en el lugar. Las coordenadas y las frecuencias dieron un resultado, y es que específicamente se detectó un metal bastante grande a 15 metros de profundidad. Desde la base de este primer agujero que observamos, de el que tiene mayor magnitud, podríamos decirlo, de la base al fondo se cuentan 15 metros, y ahí se encontraría este automóvil que desapareció el sábado, según el reporte de las autoridades. Además, se explicaba que hay prácticamente un puente de tierra entre los dos hundimientos. Ahí se detectó un metal pequeño, podría tratarse de la motocicleta que también cayó el pasado sábado. Recordemos que afortunadamente el motorista pues resultó ileso, él se encuentra bien y en su vivienda, pero la motocicleta no fue localizada en su totalidad, únicamente restos al fondo de uno de estos hundimientos. Son los detalles que dieron a conocer las autoridades y a través de lo que se estarían basando para iniciar con los trabajos de búsqueda y de extracción de este automóvil. Rosemary Ávila, muchísimas gracias por la información. Ya tenía usted los detalles. Se han cumplido ya las 72 horas de búsqueda. Sin embargo, también ya informamos que las autoridades pues seguirán en esa constante búsqueda de estas dos personas, dos mujeres que quedaron atrapados en este agujero de la zona 6 de Villanueva. Asimismo, también se informaba que el paso pues se encuentra limitado. Sin embargo, también ya hay algunos indicios del vehículo que quedó completamente atrapado en este agujero.